La lucha por salvarle la vida se perdió. El gerente regional de Salud José Evangelista informó que un hombre de 32 años, natural de San Pedro de Yoc, se convirtió en la primera víctima mortal de la región en lo que va del año por causa de la influencia AH1N1. El deceso se registró en el hospital regional. Punto en contra tenían dos comorbilidades, tenían dos enfermedades, vale decir, una es, era un paciente con obesidad mórbida y también tenía una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces estas dos condiciones adicionales al problema de la influenza lo convierten en un paciente de, de mucho riesgo. Entonces, el paciente llegó, se mantuvo desde que llegó en unidad de cuidados intensivos con un pronóstico reservado. ¿no? Y lamentablemente hoy día ha fallecido. Por ahora, las autoridades regionales no conocen las causas de cómo la mencionada persona contrajo la enfermedad. Por ello, han tomado precauciones para evitar que la misma se propague. Evangelista cuestionó el hecho de que exista un promedio de 23% de médicos que trabajan en el hospital regional que no se han vacunado contra la influenza. De aproximadamente 156 médicos que tienen el hospital regional, solamente se han vacunado 36 que implica un 23% de personal médico que se vacuna. Entonces yo muy, muy respetuosamente digo, hay que predicar con el ejemplo. Vacunas tenemos, lo que falta es una cultura de prevención y tiene que empezar por nosotros mismos. El funcionario explicó que la región cuenta con un promedio de 60.000 vacunas que están a disposición de la población y que es de forma gratuita. Solo debe acercarse a un centro de salud